El bloque deportivo con Carlos Alberto Navarro, el Tigrillo, llega por encargo de Laboratorio Alcofarma, ciencia que cuida tu vida. Y Shake de Gloria. Bueno, aquí estoy tranquilo esperando que comience la eliminatoria. Mientras que otros están muñequeados. Y Tigrillo, ¿por qué estás tranquilo? Mire, yo estoy tranquilo porque tengo dos opciones. Una, que Perú vaya al Mundial y el Tigrillo va. Y la segunda, que Venezuela no vaya al Mundial. Si Venezuela no va al Mundial, también voy, pero invitado. Porque tengo una apuesta con Luchito Espejo, que si es que Venezuela clasifica, yo le pago el pasaje a Qatar. Y si es al revés, si Venezuela no va, que hoy día comienza a perder con Colombia, le tiene que pagar todo al Tigrillo. Pero al que veo que está nervioso, no sé por qué, porque siempre está sereno, agrandado. En fin, ¿qué te pasa, hermano? Tus botones rojos sobre tu camisa blanca para llevar de alguna manera la identificación. Estoy rojiblanco, pero estoy nervioso. Me limpio las manos para la mala vibra. Esa abusada. Yo estoy preocupado. Te veo relajado. O sea, a ver, Venezuela, la verdad es que a mí ni me va ni me viene si va al Mundial. Claro, los venezolanos creen que juegan contra Alianza y por eso van a ir al Mundial. Pues es otra cosa. Yo estoy friki por la situación. O sea, a ver, ¿cuánto tiempo han jugado juntos los jugadores? Bueno, sí, en la era, pero hace meses. ¿No es cierto? Y no me vengas, hermano. No solamente que Paolo no está. O sea, no está Oreja Flores. Son los dos que tienen más goles. Y tu sobrino, o sea, tu Cuevita, juega cuando se le da la gana. Y la verdad que Jeffrey, yo no sé si el Totó, de esa ya saben quién, le ha reventado los aductores. Entonces quiero que tú me tranquilices con argumentos, no con sentimientos. Tranquiliza. No hay argumentos el día de hoy, hermano. Los argumentos los vas a ver en la cancha, pero la cuestión previa no la vas a poder resolver porque... ¿Con qué te fundamentas? A ver, sí. ¿Cuántos campeonatos se han activado en diferentes países? ¿Ah? En Argentina ni siquiera se juega. Abraham no ha podido jugar un partido, pero va a estar de titular al costado de Zambrano, que tiene un partido en los últimos 4 meses. Pero esa misma situación la vive Chile, Argentina. Bueno, Brasil no en gran cantidad porque tiene algunos jugadores en Europa. Pero es difícil. Pero por si fuera poco... Con este tema, recuerda, Philip, de la pandemia y los protocolos en diferentes países, los jugadores han llegado ya no 5 días antes, sino a veces hasta un día antes a incorporarse a la selección. Entonces, esto, que sí creo que ha sido empujado por la Conmebol, como de lugar para que arranque la eliminatoria, termina perjudicando al espectáculo. A ver, dos puntos, ¿no? Número uno, ¿quién pita Pitana? O sea, el árbitro va a ser el Pitana, ese que es grandote y tal. Chapao. Está apretado, está como Quique Bravo Prado en los 80. Está apretado. Ya, o sea, cuando menos no nos arbitra un chileno con Che Ortubé, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese que nos arbitraba y él metía el primer gol. Perú entraba a la cancha y 1-0 abajo. Eso está bien. Y el otro punto, que no es menor, es que Gareca nunca ha perdido con Paraguay. Gareca siempre le ha ganado a Paraguay. Y el otro punto hay que decir. Ese es un humo de los diablos, déjame decirte. No, pero espérate, pues, no es humo, pero yo te voy a decir una cosa. Existe, que tú conozcas, ¿no es cierto? Yo conozco el papá de una amiga mía hermosa, preciosa, que su papá era millonario y se ganó la lotería en Miami. Pero después de él, ¿hay algún ser humano en la historia de la humanidad de que el hombre camine en dos pies que sea más suertudo que Gareca? Entonces, ahí tienes tres argumentos. La historia, la suerte y el pito de Pitana, ¿o no? Sí, mira, no te puedo discutir porque yo incluso en alguna de las entrevistas que tuve con Ricardo Gareca le pregunté quién era su brujo, hermano. Porque el tema de la mesa, de la mano de Ospina, del tiro libre de Paolo, de la derrota de Paraguay ante Venezuela en la última fecha, todo, o sea, no solamente los astros se alinearon, hermano, sino que además la coca que había estado, o sea, las hojas de coca, que estaban tiradas para la lectura, y el abando, y todo eso era, hermano, a favor de Gareca. Lo ha dicho Agatha Liz, los astros siempre le serán propicios, entonces cuéntame... ¿Qué va a pasar hoy, Tigrillo? Dame un hálito, una luz de esperanza. A ver, Perú no se puede caer. O sea, futbolísticamente no creo que se vaya a caer Perú hoy ante Paraguay. Eso es lo que yo
Lo primero que podría decir. Segundo, lo que sí me preocupa es la intensidad que le meta Paraguay al partido, entendiendo la forma que tiene de hacer jugar a sus equipos Berizzo. Y, ¿por qué? Porque ahí creo que Perú no está muy bien entonado. O sea, Cuevita no tiene mucha marca, ¿ok? Puede tener un buen desprendimiento de Perosa. Ruiz Díaz tampoco tiene mucho lomo para aguantar ese dale y dale y dale. Y de repente las opciones que tiene detrás, que a mí me han dicho Jeffrey juega por lo menos 35 minutos, sí o sí, porque lo han estado haciendo, le han hecho un trabajo intenso un día, descanso el segundo así. O sea, eso quiere decir que ayer he estado descansadito, ¿ah? Ni siquiera bailado ayer este Jefferson. Y la otra opción es Canchita, que podría reemplazar en el segundo tiempo, pero sí estoy de acuerdo con esos tres mediocampistas que se dice en primera línea jugarían, ¿no? Que es Tapia, Aquino y Yotún. Que te da la posibilidad que Yotún se descuelgue un poco y que Aquino también, porque es un hombre de dos áreas, de otra, no sé decirle, ductibilidad para acomodarse al planteamiento de Gareca. Eso en la fortaleza. La debilidad es que a Trauco no lo tenemos bien, la pareja de centrales no está jugando mucho, y Galese sí está en un buen nivel. Pero después hay dudas y dudas, ¿no? El bloque deportivo con Carlos Alberto Navarro, el Tigrillo, llegó por encargo de Laboratorio Alcofarma, ciencia que cuida tu vida, y Shake de Gloria.